bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenidos a la mansión del conde Fedulini. ¿Quieren tomar algo? ¿Cómo que queremos tomar algo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo que qué es? ¿Es la fiesta de Halloween? ¡Claro! ¡La fiesta de Halloween! ¡Y nosotros asustados! ¡Por eso las telarañas, por eso los monstruos, por eso todo! ¡La fiesta de Halloween! ¡Qué bolsa somos! Y asustados, asustados. Ya va, ya va. ¿Y dónde está Meli y Marley? ¿Dónde están las muchachas? Es verdad, a mí esto a mí no me está gustando nada. Pero a mí sí me está gustando. Véngase, mamadita. Mira. Chupe, chupe, chupe. Será un placer. ¡Atención! ¡Silencio! Llegó el momento esperado por todos. Espectros, fantasmas, monstruos afines, arrodíllense para darle la bienvenida a la majestad, el conde Fedullini. De pie, todo el mundo, de pie. Disfruten de la fiesta. Déjense envolver por la burbuja enloquecedora, por el amor, por la música. A partir de breves instantes, vamos a comenzar un banquete al estilo Fedulini. Sangre fresca, carne fresca. Sí, mucha carne fresca. Sí, sí, carne fresca, carne fresca. Chupaquín, chupaquín. Mira, ¿no te parece que las vampiritas que están con el conde Fedulini son como las muchachas, Marley y Meli? La verdad que no me extrañaría, chico, porque ellas siempre me parecieron como brujas. Vengo para acá, aquí, aquí, aquí. Mira, yo, mira qué gafo como nosotros. Esto es una fiesta de Halloween. Y todos asustados nosotros por ahí porque creíamos que estaba embrujado. Mira, tú no me estés resollando en el pescuezo, que soy muy sensible. Vampiro, vampiro. Chupa el vampiro. Qué grandote esta vampira. Chupa aquí, chupa, chupa, chupa. Tranquilo, baila tranquilo, que lo que viene es bueno. Chupi. Vas a sentir algo que nunca has sentido. Mira, compañero, aquí está pasando algo. No, iba a pasar, pero tú vienes y me saboteas con la vampirita. ¿Estás viendo? Bueno, vampirota. Mira, ¿ah? ¿Se fijaron? ¿Ah? El conde es igualito al del cuadro, igualito, idéntico. No, pero si ese hombre tiene 100 años que hace bailando, entonces con ese par de vampiritas. Oye, y es verdad, porque las vampiritas esas que están bailando con el conde se parecen mucho a Marley y a Meli. Ya sé, se me ocurre una idea. ¿Sí? Sáquenlas a bailar y las pasan frente al espejo para saber si se reflejan. ¿Sí? Buena idea. Bueno, está bien. Vamos. No, permisito ahí. Le gusta mambotear, merengue, cumbia y rap. Le gusta mambotear, merengue, cumbia y rap. Este moreno lindo me ha enseñado baile. Este moreno lindo me ha enseñado mi baile. Vengan todos que yo voy a enseñarles este ritmo que a todas les vuelve locas. Vengan todos que yo voy a enseñarles este ritmo que a todas las vuelve locas. Baila moreno con las chicas del swing. Y como dice: ¡Atención, atención! La cena está servida. ¡Pueden pasar a degustar el banquete! ¡Ah! ¡Ay, bueno, chavos, aparecieron! Chicos, ¿saben qué? ¡Mejor nos vamos, vale! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¿A dónde van? No se pueden ir sin probar mis exquisiteces frescas. Muy frescas. Por aquí no sale nadie. Mira, hijo, ¿no tenía esa joroba del otro lado? Sí, lo que pasa es que es una joroba paseandera. ¡Marino, por la ventana! ¡La ventana no! ¡La ventana sí! ¡La ventana no! ¡La ventana sí! ¡La ventana no! ¡La ventana no!
Te lo dije, la ventana no. ¡Uy! ¡Los monstruos! ¡Desaparecieron! ¡Hay que buscar a Carlos! Sígueme, pero no me toques. Bueno, vale, ¿por dónde desaparecieron las muchachas, vale? ¡Ay! ¡Ay! Descubrí el secreto, desaparecieron por este pasadizo secreto. Tengo que avisarle a Mariano. ¡La puerta! ¿Qué pasa? ¡No abre! Gracias. Hay que descifrar el misterio. La biblioteca. Hay que enfrentar al conde Pedrini. ¡Vale! ¡José! ¡José! Están ahí. Prepárate. ¡Vale! ¡José! ¿Y la música? ¿Y los fantasmas? ¿Los monstruos? Con la mansión del conde Fedulini. ¡Sangre!